El doctor Fernando Tenorio Tagle nos va a hablar de los 500 años del inicio con el colonialismo. Muchas gracias. Siento mucho haber llegado tarde y sentarme interrumpiendo un poco esta mesa de cierre de este congreso. No fue posible llegar antes, lo siento mucho. Y pues por esta disculpa debo confirmarles algunas cuestiones. Esa es una síntesis curricular y lo que he hecho en mi trabajo desde que inicié la vida académica, que fue tardíamente, en el año 87, me he dedicado a hacer reconstrucciones históricas de diversos de los temas que se involucran con lo que ya escucharon, la cuestión punitiva, la cuestión penal. Y dentro de ellos, en el año 89, publiqué un texto que se llama El control social de las drogas en México, focalizando solo tres drogas, que eran o plantas, que en ese entonces no había industria farmacéutica que aislara las sustancias, que fueron el peyote, el olucu y tionanacatal. Y ahí me fue despertando el interés para hacer mayores trabajos históricos. Mi tesis de doctorado es el control social de la infancia en México. Y en todos los casos empiezo con Mesoamérica y terminamos, dependiendo de la fecha de la publicación del texto, ¿no? La tesis doctoral la concluí en el 95. En fin. Y a este respecto, para el año 92 se me pidió desarrollar un trabajo sobre la justicia penal particularmente, y porque pues eran 500 años en esa época de la conquista, ¿no? Del contacto, quiero decir, de las dos culturas, como se narra aquí en este congreso. Y aprovechando estas expectativas, me comprometí a elaborar un segundo y tercer volumen para ir hasta el siglo XVII, después del XVIII y después 19 y 20 hasta 1930 fue mi compromiso. Ya tenemos el segundo volumen hecho. El rector de esta casa de estudios, que ha sido mi colega desde hace muchos años, contribuyó en este segundo volumen también. Entonces voy a hablar de este tipo de cuestiones, tratando de que seamos lo más sensibles posibles al rubro que es justicia. Justicia, en realidad, pensamos que es una cuestión de, como decían algunos autores, darle a cada quien lo que le corresponda, cuestiones semejantes a ello. Pero en cualquiera de los casos, sea de la cultura mesoamericana o de la cultura greco-latina, que es la de Occidente, su raíz al menos, la palabra justicia significa, ya como acá, y hipotetizo que en otras culturas también, significa expresión de fuerza. Y esta expresión de fuerza no solamente atiende a castigar a una persona por haber cometido una desobediencia, un acto ilegal, sino justicia en ese sentido indica también que se decide el estado de las cosas sobre las personas, diversísimas personas. Y en ello me parece que la clave está en apreciar lo que es la estratificación social. Entonces, sobre ello me voy a referir básicamente y cerraré este relato con las cuestiones penales y punitivas que han sucedido en estas tierras desde el origen mismo en Mesoamérica. Y particularmente algunos archivos que son considerados el tercer archivo más rico en cantidad y calidad de documentos, que es el del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. De hecho, ellos me contrataron para hacer este tipo de trabajo. Quisiera empezar con un dato que se desprende de diversos documentos que hay y que indicarían que con este contacto, porque es una conquista, porque vino a desarrollarse, que pasó en todo el planeta y nosotros también lo hicimos antes de este contacto de dos culturas, porque el pueblo mexica era el pueblo hegemónico también. Y como en todas las demás culturas del planeta, según diversísimos estudios, entre otros de Leonardo Benévolo, cuando se asienta una ciudad, esta ciudad es simultáneamente una ciudad de defensa, pero también una ciudad de conquista. Y estamos haciendo estas cosas desde nuestro origen hasta nuestros días. Quizás una expresión de ello sea en el caso griego, cuando se ponían monumentos a Hermes, indicaban que se iban de un pasado de desesperación hacia un futuro prometedor.
Y ahora lo estamos viendo con todo el problema migratorio que va de sur a norte, o sea, de países pobres hacia países ricos. Este contacto en particular produjo los siguientes tipos de indígenas. El primero es aquel que muere en defensa de su cultura, ese murió. El segundo es aquel que se suicida porque piensa que sus dioses han muerto ya. El tercero, quizás sea el más importante para estos fines, es aquel que decide matar a sus dioses y adorar al dios que han portado los castellanos y con la siguiente leyenda, a ver si así no nos matan. El problema es que, según desprende Wilbur Bora, éramos 25.2 millones de habitantes en lo que ulteriormente fue llamado México, o sea, me refiero de California, Florida y todo Centroamérica, y esta parte que resta que es México. Y al primer siglo de las guerras llamadas de conquista y colonización, quedaron 750 mil indígenas. Quizás el chico búlgaro, que por desgracia falleció muy recientemente, Svetan Todorov, que escribe La Conquista de América, ha sido el único que ha sido consciente de esta matanza, aunque desde luego también vino a cederse por las enfermedades portadas por la población europea, también. Pero quedaron 750 mil, lo cual yo creo que deberíamos ser sensibles frente a este contacto de dos culturas. Y Todorov lo muestra con la palabra genocidio en esa conquista, por esa razón, ¿no? O sea, murieron muchísimo más que en el ícono que representa el holocausto, ¿no? Que fueron 6 millones y fracción de población hebraica asesinada. En este caso nuestro es muchísimo mayor todo ello. Bien. Pero el siguiente punto también me interesa mucho. Es lo que desprende Gonzalo Aguirre Beltrán en un texto que se denomina Medicina y Magia, en el cual hablará del mestizaje, que hace un momento estaba hablando sobre ello. Y él afirma que es, este inicial mestizaje se verifica por parte de un español en contra de una mujer indígena a partir de la violencia, o sea, una violación fue ahí. El padre se retirará de ahí y la madre tendrá a su hijo porque prohibido el aborto tanto en Europa como en Mesoamérica también. Y vivirá este niño que nace, dirá Gonzalo Aguirre Beltrán, toda la magia indígena. Pero cuando cometa un delito, tendrá que ser encausado por tribunales para españoles. Y eso produce un sentimiento que en lengua náhuatl es nepantra y que significa estar en medio. Me parece, he conjeturado en los demás libros que he publicado y artículos diversos, que este sentimiento de nepantra es la causa de nuestras luchas políticas y de nuestras guerras, nuestros conflictos, conjurar el sentimiento de nepantra. Esto indicaría, por ejemplo, que la estratificación social durante la colonia era férrea, también lo desprende Gonzalo Aguirre Beltrán en un texto que se llama La población negra en México, y había dos estratificaciones sociales oficiales que distancian solo de números, una es de 16 y la otra me parece que es de 18. Lo que hay que destacar es que en primer lugar están los peninsulares, como se habló, ¿verdad? Los puestos más importantes en el gobierno como en la iglesia eran de los peninsulares. Voy a tratar de ser solo didáctico. Si es el obispo de la Ciudad de México, ese es un peninsular. Si es el obispo de una ciudad modesta, Zitácuaro, Michoacán, pensemos, entonces ese puede ser un criollo. Pero ellos siempre tenían y estaban en la cúspide de la estratificación social. De hecho, llamaban a los criollos, o sea, los hijos de la población europea nacidos aquí en América, los llamaban indianos, o sea, estaban en un nivel inferior a ellos. De ahí pasaba el mestizo y después todas las mezclas de sangre que podamos imaginar, como era el castizo, tornatrás, negro, zambo, mulato, coyotes, lobos, etc. Y el último estrato social se llama ahí te estás, en las dos estratificaciones oficiales. O sea, ya no puede ir más atrás, ahí te estás y va a ser difícil que pueda ascender en la estratificación social. Esto va a tener consecuencias en todos los ámbitos culturales, porque toda esta estratificación social, que ya no es oficial, se va manteniendo hasta nuestros días en la informalidad y con diversísimas palabras que pronunciamos cotidianamente y de manera indiscriminada, y quizás en la vida cotidiana se aprecie cuando hablamos de nacos, cuando hablamos de estas personas parecen de otro código postal, etcétera, ¿no? O como si salimos al centro histórico de cualquier ciudad,
como el caso de Puebla, muy próxima, muy grande. La ciudad, el domingo, en la Plaza Central, parece territorio comanche, así afirman las personas, ¿no? Entonces, se alejan de este lugar, se distancian de ello. Entonces, se va manteniendo hasta nuestros días. Y en relación a la cuestión que yo trato centralmente, que es la cuestión penal punitiva, podría afirmar lo siguiente. Diversos autores de la orientación teórica que yo comparto, que es la criminología así llamada crítica, porque utiliza la teoría crítica de la realidad y va redimensionalizándose poco a poco. El texto de George Rush y otro Kirchheimer, que se llama Pena y Estructura Social, inventan lo que se llamó economía política del castigo y que ahora es indispensable hacerlo, y no solo aquí, sino también con la migración, hay una política económica de la migración, porque todas las prácticas sociales que estén prohibidas punitivamente son perseguidas, pero simultáneamente son toleradas. Se piense, por ejemplo, en el caso de las drogas, en este caso nuestro, los médicos en la conciencia española tenían que tener pureza de sangre y no se aventuraban muchos a venir al Nuevo Mundo, porque eran ricos, ¿no? Solamente dos o tres médicos seguramente pobres se aproximaban aquí, tengo esa hipótesis. Entonces, era perseguida la curandería, que es el término que se le dio durante la colonia, y primeramente era Tisiotol, el rubro que identifica la medicina, Tisitel, el médico, y fueron llamados curanderos. Y se sabe de esto porque investigadoras diversas de la UNAM, por ejemplo, han hecho trabajo de campo interesante y demuestran esto a partir de los procesos inquisitoriales, porque encausaban españoles o población blanca, que acudían con un curandero y el curandero los curaba. Entonces, ¿cómo los curaba? Perseguían la curandería, pero simultáneamente la toleraban, porque si no, no había médicos aquí. Bueno, a partir de la economía política del castigo, se entiende que la cárcel, que tenemos 200 años y fracción con ella, nace para gobernar la pobreza. Y si somos acuciosos, podemos pensar que las penas premodernas también surgieron para esos fines, y como ha demostrado la antropología de todos los continentes, sea británica, francesa, pero que analizan todos los continentes, bueno, el sacrificio, que es el origen de la sociedad estatalmente organizada, cuando hay una unanimidad de violencia y van a matar a una persona, y en ese momento aparecerá el Estado, paulatinamente, entendido este como cuando el representante de la comunidad empieza a tener poder sobre los miembros de la comunidad, el sujeto que es enviado al sacrificio es el más afectado del grupo, ¿sí? Es decir, no se va a como algunos pensaban antes, a entregar a los dioses, a los mejores miembros del grupo. No, se entregaba a los más afectados de la población. Por ejemplo, el fármacos, que es el nombre dado al chivo expiatorio, que es el nombre más generalizado, chivo expiatorio, es el que nacía contrahecho por la naturaleza. Después, tanto allá como acá, inventamos las guerras floridas, porque es una cuestión estacional, y era para atraer a los otros y matarlos en el sacrificio. Todas las formas de sacrificio, que son entonces para la otra edad, para los inferiores, así calificados en esos horizontes de sentido, ¿no? Todos ellos serán constitutivos de castigos penales y actualmente lo tiene el sistema de justicia penal. Si esto es así, significa que por la economía política del castigo, entonces los que van a la cárcel son la pobreza, los miembros de los estratos no casualmente llamados inferiores de la sociedad. Y estamos en la aldea global, y en la aldea global, consolídese o no se consolide esta, implica que la pobreza está en África y Latinoamérica. Entonces, solo para dar dos ejemplos clarísimos a este respecto, uno lo desprende Chuck Jung, el fundador de la corriente de opinión que yo comparto, ya fallecido, cuando escribe La sociedad excluyente, saca la estadística de la Unión Americana y demuestra que de los 2.5 millones de detenidos en las cárceles de Estados Unidos, en el año 2002, 90% eran negros e hispanoamericanos. Y después mis colegas europeos, como Dario Melosi en el caso de Italia, o Luis Ramón Ruiz en el caso de Cádiz, cada uno con su propia forma de escribir, develan en los datos duros estadísticos que el 90% de la población encarcelada en la Unión Europea son extracomunitarios, o sea, no pertenecen a la Unión, encarcelan a los otros.
y la mayoría de todos ellos son africanos y latinoamericanos. Consecuente con ello, pues claro que esta estratificación social tiene implicaciones poderosísimas para poder develar pues, esta cuestión. Ahora, lo que trato de decir también es que la impunidad mundialmente hablando, que eso ya se demostró en uno de los proyectos que se generaron acá, Ciudades Seguras, la impunidad es frente a delitos que se denuncian o no se denuncian en todo el planeta, verificado por ciudad y por país, es 99.999 y estamos descontando todavía tráfico de armas y personas difíciles de rastrear, ¿no?, en esta cuestión. Por lo tanto, el sistema penal en todo el planeta solo tiene la posibilidad de resolver la milésima parte de un 1% de la real criminalidad que se está verificando. Y seguimos teniendo al sistema de justicia penal. Entonces, o sea, no estoy hablando de que en México no sabemos hacer las cosas, sino que esto está verificado en España, Argentina, Chile, qué sé yo. Costa Rica se nos va 2 puntos arriba, lo cual es inimaginable porque es muy internacional. No solamente tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también tiene al Instituto Latinoamericano de los Temas Míos, el ILANUD, y a pesar de ello, 2 puntos arriba en la criminalidad. La diferencia es cualitativa, y esta diferencia cualitativa indica que nuestro continente, América, es el más violento de todo el planeta, y dentro de América, Latinoamérica es la más violenta que hay. Quiero decir con ello que en primer lugar está Honduras, que hasta el último dato del año pasado, homicidios dolosos o sea intencionales, matan 90 por cada 100.000 habitantes. En México, no importa la estadística si está o no bien hecha, podemos apuntar algunos más a través de unas fórmulas que yo no entiendo, pero los hemos hecho. Y entonces, aunque la estadística diga que matamos 22 por cada 100.000 habitantes, parece que estamos en 30, porque escarbamos la tierra y aparecen cadáveres, ¿no? Es la razón. Y Colombia y Brasil andan 60 por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea, 8 países de la Unión, incluido Italia, mata menos de 1 por cada 100.000 habitantes. El mismo número de delitos es el mismo, solo que en el caso nuestro no solo nos roban, sino que nos matan también, o nos golpean también, etc. En cambio ya pareciera, irónicamente, que me permite, le voy a robar, ah, claro que sí, tenga, y se van las personas, ¿no? O sea, ironizando lo estoy haciendo, por supuesto, ¿no? Entonces, estas diferencias cualitativas son justamente por el desarrollo de esta estratificación social que mantenemos suficientemente férrea, a pesar de que después de la Declaración Universal, luego de que blancos mataron blancos en el Holocausto, dice, todos en realidad somos personas, y de ahí que la palabra raza ya no sea tan prestigiada como era antes. Todos somos personas, se acabó. Pero a pesar de ello, lo ventaja es que está consolidado enunciativamente, pero en la práctica no parece que sea así. ¿Por qué hacemos esta estratificación social? El relato es bastante más largo, es de otro de mis textos, el último mencionado acá, porque si hacemos esta estratificación social y los de abajo tienen que pasar las cuentas de todos, a partir del sacrificio y después a partir del sistema penal, entonces los segmentos superiores de la sociedad se hacen refractarios ante la violencia legal y ante la violencia ilegal. Muchas gracias. Perdón haber llegado tarde. El siguiente momento es el doctor Jaime Cuadriello y nos va a dar la conferencia Visibilidad, Invisibilidad de Malinche Cortés entre Tlaxcala y México. Por favor. Bien, muchísimas gracias a nuestros amigos Sabino, María Eugenia, a Manuel y a Abraham, por abrir este espacio y reflexionar sobre un hecho histórico que creo que no tiene trascendencia, tal trascendencia, en los últimos 500 años. Sí, ¿mejor? Los historiadores del arte solemos imponer a los objetos el sesgo de nuestra mirada, con toda la carga de juicios y prejuicios
del tiempo sedimentado en la memoria actual. La conciencia histórica del pasado está movible con nuestras expectativas del presente. Los nuevos significados de las obras de arte se vuelven adherentes, como pensaba Kuhler, y en ellas se subsumen nuestras definiciones culturales que nos vienen de escuela o de familia. Pero también las actitudes y prácticas emocionales que hacen lo suyo, las que germinan desde nuestros afectos, por más objetiva y metódica que sea nuestra disciplina. En verdad, hay tiempos distintos o diferenciados para cada objeto que analizamos. Kit Moxey y Didi Huberman han llamado a estos vectores temporales la heterocronicidad de las obras de arte. Y aquí mostraré tres casos de recepción anómala o ahistórica de las imágenes cortesianas y de sus usos y significados tan manipulados y deslizados. En realidad, ahora practicamos una disciplina escrita a muchas manos, si se quiere globalizada, que ya no solo es mediadora entre el significado del objeto y su recepción en el público, sino sobre todo que activa las emociones del espectador merced al discurso de la exhibición que hoy día ejercemos como nunca lo habíamos hecho en mi gremio. Me refiero a la curaduría o al comisariado museal, con el objeto expuesto, presencial y ostensible, al escrutinio personalizado de toda clase de públicos. Las exhibiciones se han constituido en un nuevo laboratorio disciplinar que revisa, discute y pone en valor las manifestaciones vigentes o caducas, pero también en un foro masivo e interferente que reincorpora la historia del arte a un viejo aliado que no siempre es bienvenido, la ideología de imágenes. Este año acumulo 40 de vida profesional, entre el aula, los museos y el gabinete. Permítanseme en este foro una licencia autorreferencial. Una reflexión en primera persona vista en retrospectiva. No tanto para recapitular mis aciertos o desaciertos como comisario de exposiciones de arte novohispano, sino para calibrar en primer lugar hasta qué punto somos autores y propietarios y nuestras propias reflexiones. En segundo, hasta qué lugar llegan nuestros mensajes. Y en un tercer punto es saber si es que impactan, para bien o para mal, a la historiografía. Y finalmente, lo más importante, ¿quiénes son los destinatarios y cómo se reciben los guiones museales en medio de una babel de significados ocultos, explícitos o incluso reciclados? No hay mejor ejemplo para confrontarnos en el mundo de la recepción que las imágenes siempre polarizadas del capitán extremeño Hernán Cortés, conquistador, marqués del Valle, gobernador de Nueva España y persona no grata para la corte metropolitana desde 1526 a su regreso de la expedición de las Cigüeras. En este personaje, como ningún otro en la historia de México, anidan los estereotipos o el lugar común, pero también los fantasmas encriptados en un espejo en el que pocos se atreven a mirar, incluidos los propios ciudadanos españoles. Pese a su abundante y sostenida iconografía, para mí la más diversa y atractiva por sobre la de cualquier héroe mexicano, Cortés sigue siendo la no persona y su visibilidad e invisibilidad depende del papel que desempeñamos los historiadores, divulgadores y curadores, no digamos cuando la clase política se lo topa en el camino, tan efusiva para denostar, simplemente elusiva para pasar de largo. Hace exactamente 2 décadas se estaba inaugurando en el Museo Nacional de Arte la muestra Los Pinceles de la Historia, el origen del reino de la Nueva España, primera de un ciclo de 4 exposiciones que revisitaban el género de la pintura de historia, hasta mediados del siglo XX. Este proyecto cristalizaba luego de 4 años de trabajo curatorial y en medio de la efeméride del cambio de siglo. Ya se entiende que Hernán Cortés era por derecho propio el gran personaje, un elemento vertebrador en las imágenes y muchas de sus hazañas pautaban el recorrido. Aparecía en el 70% de las obras de un checklist de 166. No dilataron las reacciones de colegas y autoridades aún antes de abrir las salas.
aquí enumero cuatro núcleos temáticos que resultaron tan provocadores como problemáticos y que demuestran que tanto las imágenes, por ficcionales o construidas que sean, todavía habitan y afectan hondamente en el imaginario colectivo, provocando reacciones como las siguientes. Vestíbulo, un mausoleo heroico y profanado. La muestra inauguraba con una instalación vestibular que quise tuviera la suficiente malicia y admito provocación para mirar a Cortés tal como lo miraban con nostalgia los criollos novohispanos y los frailes mendicantes, que él mismo trajo al Nuevo Mundo. Pude reconstruir el conjunto escultórico que lo encumbraba en calidad de héroe, el héroe fundacional del reino, pero también como la víctima proscrita que la propia corona lo desterró a la península, le impuso juicio de residencia, confiscación de bienes, y que muchos años le impidió que sus restos y su familia regresaran al suelo que vio sus glorias. Aunque en Triplay alzóse de nuevo el cenotafio neoclásico que Manuel Tolsá diseñó en 1794 en el Hospital de Jesús, su obra pía o exvoto de fundación. Durante el traslado de sus restos o exequias definitivas a empeños del virrey Revillagigedo, en este mueble funerario en forma de obelisco y bajo el busto labrado en calamina, se leía en una lápida al gran héroe Hernán Cortés. Pese a que ya eran los tiempos epigonales del virreinato, este gesto del virrey, junto con los franciscanos y el estado del marquesado, era una invitación para reconciliarse oficialmente con su figura, tan olvidada tanto en España como en Nueva España, al menos como un gesto de las, ya propio de las autoridades que representaban a la corona. Entonces predicó el fraile dominico Servando Teresa de Mier y saludó a Cortés como el redivivo Moisés indiano, que había libertado a su pueblo de la cautividad de Egipto, idólatra y esclavizante, para conducirlos a una tierra de promisión. Ya se sabe que este mausoleo tuvo que ser desmontado y los huesos ocultados una noche de 1823 para salvar su integridad ante la furia de la hispanofobia en una maniobra secreta urdida por Don Lucas Alamán, en tanto representante del Estado del Marquesado del Valle. Aunque en el Museo Nacional de Arte de ese tiempo, los curadores gozábamos de absoluta libertad intelectual y respeto, no dejaron de sentirse los escrúpulos de las autoridades en un nivel superior, quienes, sin estar mayormente informadas, recelaban de que aquello fuera una restitución del conquistador a ultranza de la desgastada polémica hispanismo-indigenismo, como si las obras mismas fueran responsables de sus contenidos u obedecieran a ese esquema de acomodo a rajatabla. Para atajar las murmuraciones, tuve la ocurrencia de reconvertir el obelisco conmemorativo en una pira o catafalco revestido con dos motivos del Ars Moriendi. Al Museo de Medicina pedimos una calavera y dos tibias para colocarlas en el plinto como emblema de finitud y transitoriedad de toda gloria. Sin embargo, algunos de los primeros visitantes comenzaron a creer que estos huesos eran los del mismo conquistador, y así lo anotaron reverentes y admirados en el libro abierto para los comentarios. No bastó pues esta intervención y se hizo necesario enfatizar que se trataba de un montaje. Una segunda ocurrencia fue colgar desde el techo la figura de una muerte arquera, recortada en acrílico, que girando disparaba directo sus flechas al busto cortesiano, para insinuar, o más bien explicitar, que se trataba de un personaje del común de los mortales, que más allá de las filias y fobias, no escapaba al imperio universal de la comunitas humana, la aniquilación del cuerpo. Poco antes de clausurar la muestra, ocurrió un incidente que indica qué tan vívido y activado llega a ser el mensaje de las obras cuando se trasladan de los templos a los museos. Un domingo de visita tumultuaria, un individuo mayor de edad brincó la pequeña valla que separaba el pasillo del monumento y empezó a escupir sobre la calavera y amenazaba con pisotear el cráneo y las tibias. Ipso facto, los custodios lo detuvieron y como todo intento de atentado no pasó a la destrucción del objeto, luego de ficharlo con sus generales, se le dejó marchar sin la consignación a la autoridad competente.
entre las autoridades culturales nadie dio importancia al hecho y yo solo me quedé rumiando los efectos o alcances de la provocación, ya que también lo mío había sido de origen una balandronada intelectual. Las obras de arte sirven como dispositivos que exteriorizan las pulsiones instintivas, pero no todo era una interferencia semántica sin receptores adecuados, tal como se verá abajo. El ciclo fundacional dos veces invisibilizado, que no sé si me hará. Considero que el rescate de esta exhibición consistió en haber exhumado el gran ciclo pictórico de la derruida capilla de los Talabarteros, enclavada en la portada poniente de la catedral, y el palacio del Marqués del Valle, que era un locus por demás cargado de significados, cito, en el corazón de la Ciudad de México. Era una suerte de pórtico histórico y de rito político, ya que se tenía como el sitio mismo de la fundación de la ciudad prehispánica, el islote donde los aztecas avistaron el águila y la serpiente, donde se levantó el templo a la mayor gloria del dios Huitzilopochtli, ya vimos que esto no es así, pero aún más, allí finalizaba el rito de entrada de los virreyes antes de ingresar a catedral, y desde el palacio del Marquesado y su monumento, Hernán Cortés era el testigo de honor del cambio de mando entre un virrey entrante y un virrey saliente. El itinerario de la comitiva de los virreyes desde el puerto de Veracruz seguía puntualmente la ruta militar de Cortés. Las pinturas, por tanto, eran un depósito de la memoria de origen de la Civitas mexicana, tanto del reino como de la Iglesia mexicana. Allí tuvo veneración pública por primera vez la Virgen de los Remedios como socia belli de la conquista. Desde 1813, el clero desterrado en Londres, Servando Teresa de Mier, el mismo que había predicado en 94, siendo el gran panegirista de Cortés, ya redactaba la primera historia de la Revolución de Independencia y como colofón de su libro exigía la demolición de esta capilla monumento, la cual en efecto fue derrumbada una década después, ya en tiempos emancipados. Entonces, desde 1823, la serie de las cuatro enormes pinturas permaneció silenciada e invisible. Un acto de cancelación de la memoria por más de 180 años. Todo ello por virtud de la iconoclasia de los mismos criollos que antes la aplaudían, o aplaudían estos cuadros, y que permaneció arrumbada en los depósitos del Museo de Historia. De las tres obras restantes, ni siquiera en ese momento existía un registro fotográfico. Al menos hasta 1997, cuando una tarde lluviosa pude extraer de los depósitos del castillo los rollos y desplegarlos en los patios del castillo Chapultepec, luego de tres ocasiones que fueron intentos fallidos por impedimentos burocráticos e incluso motines sindicales. De allí salieron en un tractocamión a los talleres de restauro de Limba, vueltos a enrollar en sus contenedores, mientras mirábamos cómo saltaban las partes de la capa pictórica vuelta a escamas. Al volverlos a reunir en las salas, se pudo conocer su lectura literal, analógica y analógica, como todo monumento pautado por la retórica del barroco. En realidad, aquí se visualizaba un viejo tópico que venía desde los cronistas franciscanos del siglo XVI, tan agradecidos con el héroe de Medellín. Él había sido otro Moisés indiano, guía y conductor de su pueblo, visionario, legislador, que renovó una alianza con los pueblos e hizo cumplir los planes de la Providencia para asegurar un territorio de promisión y para generar una comunidad humana diferenciada y establecer sus primeras instituciones. No voy a entrar a describir cada cuadro, pero refiere a un paisaje de Moisés dentro del Éxodo y luego a un paisaje específico de la conquista. Nada se había pintado así desde los tiempos de 1550, las casas reales de Tlaxcala. Este es el último, el que siempre estuvo expuesto, que era el bautizo de Cuauhtémoc. Pero más allá del escaso valor, era evidente que estos lienzos permanecieron arrumbados porque ya no eran políticamente correctos. Tanto así que ahora se han vuelto a dispersar y las autoridades del INAH, donde aún se exhibe en el castillo el bautizo de Cuauhtémoc, en la sala dedicada a la evangelización, las autoridades se niegan a reintegrar el título original de la pieza y lo siguen exhibiendo como el bautizo de los señores de Tlaxcala, es decir, los pactistas,
¿Cómo mostrar a los escolares y turistas que el héroe de la resistencia también se convirtió en la fe? Reflexión. E incluso en momentos patéticos o antes de ser torturado y ultimado por el propio Cortés. Me temo que en razón de su escala y su propia carga semántica, este ciclo seguirá disperso y semioculto una centuria más para mostrarlo otra vez íntegramente. Las obras de arte no son indicadas para los museos de historia oficial. Peor para ellas, mejor confinarlas. Bautizo y hechizo en Tlaxcala. En tu papel de comisario curador tienes que asumir los riesgos del discurso. A veces remover polvos de otros lodos. Mucho más cuidado debimos de tener cuando, con la generosa anuencia del obispo de Tlaxcala, don Jacinto Guerrero, el apoyo del gobernador Álvarez Lima y el empeño personal de Verónica Rascón, su esposa, pudimos poner andamios en el presbiterio de San Francisco y descender hasta el cuerpo más alto, el icónico bautizo de los cuatro señores de Tlaxcala que corona el conjunto. Ya sabíamos que la pintura estaba pésimamente retocada en algún momento del siglo XX o del XIX, pero la distancia avisaba sus virtudes plásticas y su antigüedad. Era el momento de hacerle un buen registro y restaurar hasta donde se pudiera, liberándola de repientes. La emoción creció cuando la tuvimos a ras de piso. Pese a los estropicios, era la misma mano del maestro llamado por Rogelio Ruiz Gomar, maestro de San Ildefonso. Excelente autor tardomanerista del resto de las pinturas del retablo. Por desgracia, ya no fue mucho lo que se pudo hacer en el taller de restauración, tan solo consolidarla y asegurarle larga vida. Yo, por mi parte, hasta este año pude estudiarla con más calma y advertir que estuvo comisionada y donada en el contexto del primer centenario del encuentro de Cortés con los cuatro señores y ligada sin duda, como lo explicó hoy el profesor Gibran, a la escritura y representación del coloquio de la nueva conversión y bautizo de los cuatro señores de Tlaxcala, escrito al parecer por Cristóbal Gutiérrez de Luna y compuesta y representada aquí en Tlaxcala hace exactamente 400 años. Aunque es bien sabido que este tema legendario estuvo representado tres veces más en la pintura mural de Tlaxcala y sus señoríos desde 1550, y además las tres pictografías que lo recogen, aquí 100 años después de los hechos que dicen representar, por primera vez el episodio se vuelve significativamente alegórico y mendicante, y se hace justicia a una idea profética expresada por el padre Jerónimo de Mendieta. Esta versión es la mistificación más acabada del pasaje que implicaba la instauración de una nueva ley y que paralelamente fue representada en aquel curioso acto teatral de 1619. De discurso apologético, cuando esta sabia tetrarquía por ventura de la providencia dio obediencia a Dios y al emperador. Los mismos personajes se componen en el cuadro del bautizo, ya estaban cifrados en el reparto de este auto dramático y conmemorativo. Un Cortés ya sin arreos militares, un Cortés amarquesado y todos los cuatro señores arrodillados doblando la cerviz. Acto seguido, el capitán les imparte la comunión y los trompeteros avisan que juntos deben marchar en apretadas filas a conquistar la Corte de México. En suma, asistimos a un auto sacramental propiamente eucarístico, apologético y didáctico. Quizá desde antes alentado por los propios franciscanos y dramatizado en el recinto de su capilla abierta, y que pasó a ser tema pocos años después de esta pintura culta, elocuente y bien conmensurada. Pero el verdadero testigo de honor es el venerable Padre Eterno en su función de Ideator Mundi, que en su infinita bondad contempla la conversión de las criaturas, los antiguos gentiles del nuevo. Por eso, como supremo autor, no solo está en su papel de compasio patris, sosteniendo la humanidad de su Hijo sacrificado, y por el amor que le une con el Espíritu Santo, sino que ahora, al llevar a cabo la gran obra de redención, avala y se complace con la consumación de sus planes en el continente. En realidad, estos bautizos teológicos, militarizados o politizados, toman prestado un viejo esquema catequético medieval, el crucifijo como árbol de la vida y fuente de la divina gracia, por medio de la devoción a la preciosa sangre de Jesús, que también habían usado en sus murales, en sus programas murales,
en el mismo siglo XVI, para adoctrinar a los indios en la práctica de los siete sacramentos y hacerles entender que quedaban incorporados a la economía de la salvación. Notes el grabado respectivo de la retórica cristiana de Fray Diego Valadez y su lema al pie con los indígenas contritos del fraile predicador. Dios, al verter su sangre, tibió el hierro hiriente. Con ello, a toda la raza humana ha salvado. Por eso también es posible explicar la licencia para suprimir a los capellanes de Cortés e introducir a un fraile mendicante, posiblemente pensando en la labor fundacional que en Tlaxcala desplegó Fray Martín de Valencia, el primero de los 12 que mandó llamar el capitán. En esto, el pintor del siglo XVII se sirvió de un grabado de Agostino Carracci para exaltar un culto eminentemente franciscano, es decir, la devoción al santo nombre de Jesús. Cita la escuela de Cristo propia de la devoción moderna, con sede en la iglesia de San Juan y San Pablo en la ciudad y puerto de Venecia. En esta alegoría, el tema de la compasio patris, del Padre Eterno, se transforma en una visión de majestad y gloria celestial, pero en donde el Hijo crucificado también derrama los beneficios de la sangre de la redención sobre un grupo de dogos de la Serenísima República de Venecia, vestidos con sus capas dogalinas senatoriales y tocados con sus cornos patriarcales. No deja de sorprender la elección de este modelo, habida cuenta del vínculo comparativo que establecieron Cortés y López de Gómara entre los señoríos tlaxcaltecas y el régimen político de su Senado con la potente y afamada República del Adriático. Ya no voy a leer la éfrasis de Mendieta, pero es prácticamente una descripción del cuadro y sobre todo enfatiza dos cosas, el bautizo de sangre y el bautizo de agua, ¿no? El bautizo de sangre vale para toda la humanidad y el de agua para cada pueblo, en específico de la cristiandad. En un recorrido por las salas del… bueno, ya sabe que recuerda la fotografía, hubo mucha obra de Tlaxcala, en la exposición, gracias al apoyo que tuvimos del gobierno del estado, se restauró muchísimo. Y en un recorrido por las salas del Munal, guiando a Verónica Rascón, para agradecer sus gestiones y así apreciar a las restauraciones, allí ella aterrizó una idea que ya traía en mente: abrir en Tlaxcala un museo de la memoria, dirigido al público infantil y juvenil, que recuperara y promoviera el legado tlaxcalteca del siglo XVI, tan decisivo en la transformación y poblamiento del territorio. Como algunos saben, fuimos llamados don Desiderio Hernández Xochitlotzin, Luis Reyes García, Tomás Martínez Aldaña, Alba González, Andrea Martínez, Barax, y el que esto escribe para redactar un guión y armar el discurso del recorrido. Trabajamos en seminarios y luego montamos las salas con todo el profesionalismo de Jorge Agostoni, quien también había instalado conmigo Pinceles de la Historia. En una larga cena con Verónica y el gobernador, para informarle del proyecto, todos los mencionados nos expresamos detenidamente en los contenidos y sentidos del discurso de cada apartado. Y cuando Andrea tocó el tema del papel de Cortés en el imaginario de la construcción de la tlaxcaltequidad, el gobernador Álvarez Lima reaccionó desfavorablemente y dijo tajante: a ese señor no lo quiero ver aquí, ni por asomo debe aparecer, es de una peligrosidad indeseable. Andrea intentó persuadirlo de que a nosotros no nos importaba más el personaje que la persona, que el revisionismo de su biografía ofrecía una imagen sin menos filias y fobias, pero no hubo manera de cambiarlo de opinión. La consigna estaba tomada y la iconografía de Cortés quedaba proscrita del recorrido. Tenía y debía seguir invisible, incluso en Tlaxcala. Hubo un momento de tensión y silencio, y el gobernador, con la caballerosidad e inteligencia que le asistía, politólogo al cabo, cerró el asunto diciendo un algo más que me parece encierra muchas de las claves por descifrarse y sobre todo para aquilatar qué tan viva está en Tlaxcala la herencia colonial. Dijo: ustedes no lo saben, pero desde mi despacho tengo que parlamentar y acordar con los sucesores de los antiguos señores de Tlaxcala. Conozco a detalle el linaje de sus apellidos y porque son un poder fáctico y extraconstitucional, tengo que cuidar muchísimo las maneras del cabildeo.
La sabiduría y humor de Luis Reyes García puso el broche de oro. Sí, en efecto, son los llamados auténticos y legítimos tlaxcaltecas, y son tipos de cuidado. Pero al cabo, las obras de arte terminan por imponer su estatuto visual y su potencialidad discursiva. Y era imposible desterrar del museo, de la memoria, al Cortés de los bautizos, de las pictografías, de los mapas de los pueblos. Ya sabemos que la memoria es selectiva, pero en un museo llamado así, toda esta cancelación era una contradicción, una paradoja, un pleonasmo, si se quiere. Museo de la Memoria. Gracias. Buenas tardes. Por lo que me han comentado, por la improvisación, ¿no?, que hemos tenido, tengo poco, entre 15 y 20 minutos, entonces voy a ir un poco rápido para avanzar sobre el título de la ponencia. Bueno, antes de que se me olvide, quiero agradecer a todos los organizadores e instituciones que han estado involucradas en la organización de este evento, que es de los más importantes que se ha organizado hasta el momento sobre el tema de la conquista en la República, y muy especialmente mi inmensa gratitud a don Manuel por su invitación. Muchas gracias de verdad. Bueno, el tema que yo voy a proponer es el avance de una investigación que está en curso, que estoy desarrollando. Prácticamente no hay trabajos que se hayan hecho sobre el tema. Entonces, el enfoque que tiene, como bien se indica en la pantalla, son las problemáticas. Es decir, es una investigación que todavía yo creo que lo podemos debatir aquí sobre muchas de las problemáticas que yo planteo, y sobre todo las utilidades que tuvieron los canes dentro de las huestes conquistadoras. Hay muchas problemáticas sobre la funcionalidad que tuvieron. Siguiente. Bueno, primeramente sobre el tema, hay que destacar que dentro de los estudios que se han planteado desde el campo de la historia militar, la mayor parte de los estudios nunca han abordado lo que es el tema propiamente de los instrumentos que utilizaron las huestes conquistadoras, sino lo que ellos padecieron, el sufrimiento y el daño que causaron hacia el bando, hacia el otro bando, serían los naturales, ¿no? Ya no digamos los trabajos que se están haciendo recientemente, iniciados por el doctor Marco Antonio Cervera Obregón, Rob Hassing, Therese Weiss, que se están adentrando ya en el armamento militar. Pero dentro de la clasificación que ellos están estableciendo de las tipologías de armas, desde las armas defensivas activas, de las armas ofensivas, las armas de largo alcance, siempre el tema de los canes, de los perros, siempre queda fuera de los estudios. Por eso digo que el estudio está enfocado a las problemáticas. El primer avance sobre el uso militar de los caninos por la hueste conquistadora se da en 1950 con el estudio de Alberto Mario Salas en las armas de la conquista, donde en el segundo apartado del libro dedica un capítulo justo a los canes. Es como el primer avance. Este estudio realmente lo que hace es una compilación de referencias que están en las crónicas, pero no hay un estudio en cuanto a las problemáticas que plantea el estudio en sí. Bueno, y el estudio más importante, el que hacen los hermanos Barner, allá por 1984, ellos son biólogos de formación, no tienen un planteamiento metodológico histórico en su trabajo, pero es el trabajo más acabado que hay en la actualidad y en el que yo parto. Bueno, Complete History of Fighting Dog de Mike Homan es también un trabajo muy interesante, ¿no?, sobre la compilación, ¿no?, de referencias en diferentes contextos, ¿no?, del uso de los perros desde la antigüedad hasta la conquista. La enciclopedia de Modern Dog Encyclopedia
Es muy importante, sobre todo porque habla de los numerosos artefactos o el equipamiento auxiliar que se utilizó para los caninos en determinados contextos bélicos. Y después, algunos estudios, desde el estudio de Ricardo Piqueras Céspedes, publicado en Boletín Americanista, si ustedes se fijan en el título, Los perros de la guerra o el canibalismo canino. Él plantea una interesante teoría de cómo a los canes no se les buscaba el alimento, sino que lo encontraban ya el sustento en el campo de batalla, en los indígenas muertos, ¿no? Es una teoría que plantea, que es muy interesante. El prematuro estudio que hice allá por el año 2011, los perros en la conquista de América, donde ahí pues sugerimos una primera clasificación funcional de las utilidades que tuvieron los perros en las huestes conquistadoras, y ya trabajos más recientes, como el de Megumi Andrade Kobayashi o el de Lucía Ornasi, que se adentran un poco en la iconografía. Eso es lo que se ha hecho hasta el momento, pero el tema no está acabado. Cuando yo empecé con este estudio, que estoy haciendo en curso, he partido de las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias, que en este caso pues son las crónicas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas con su Historia de la India, La Brevísima, Gonzalo Fernández de Oviedo, su Historia General de las Indias, Antonio de Herrera y Tordesillas, la Historia General de los Hechos de los Castellanos, la Historia del Almirante de Hernando Colón, las décadas de Pedro Martín de Anglería, las Elegías de los Varones Ilustres de Juan de Castellanos, la Historia General de Francisco López de Gómara, el Tratado de Milicia Indiana de Bernardo Vargas Machuca, escasamente trabajado, cuando prácticamente, si queremos saber sobre los pertrechos, habituallas, incluso medicinas, entre comillas, que utilizaron los conquistadores, tenemos que acudir a su crónica, aunque sea algo tardía, del último tercio del siglo XVI, y el padre Bernabé Cobo, ¿no? Su Historia del Nuevo Mundo. Esto para el ámbito caribeño, porque también les comento que el planteamiento que voy a hacer es una visión panorámica, no solamente del uso militar de los perros en el caso de México, sino una visión a nivel de América Latina. Después está, bueno, la obra de José Oviedo y Baños, su Historia del Descubrimiento y Conquista de Venezuela, la Historia de América de del gobernador alemán Nicolás Federmann, la historia, las noticias historiales de Santa Marta de Fray Pedro de Aguado, las noticias historiales de Pedro Simón. Bueno, en México, pues estas fuentes son las principales donde aparecen referencias del uso militar de los caninos. En el ámbito del Perú, pues también tenemos numerosos cronistas, ¿no? Como Pedro Sisa de León, su historia del Perú, Pascual de Andagoya, las relaciones y documentos, Bernabé Álvarez, de las costumbres y conversión de los indios del Perú, y Martín, Fray Martín de Murúa, su Historia General del Perú. Estoy dejando un poquito de lado lo que es la parte más del Cono Sur, pero es porque las referencias son mínimas sobre el uso militar de los caninos. Y evidentemente, pues la antológica colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento es también otra base fundamental para mi estudio. ¿Qué problemáticas son las que yo he encontrado o que estoy encontrando cuando me meto en este tema? Bueno, la primera es de carácter documental. Para documentar los perros, el primer documento base que tenemos los historiadores siempre es la capitulación, para saber el tema de la cuantificación, ¿no? Saber cuántos. En la capitulación y el documento que se anexa, que es la instrucción, no aparece nunca. La capitulación, como ustedes bien saben, es un documento contractual, ¿no? Entre el rey o un representante de la corona, el gobernador, donde se especifica quién la dirige, los pertrechos, el matalotaje, los víveres, los puercos, todo el ganado que se va a embarcar. Sin embargo, los perros, como es un animal fiel hacia ti, cuando tú desembarcas, te acompaña. No es necesario registrar. Entonces ya tenemos un problema en cuanto a la cuantificación de las unidades caninas. No sabemos cuántos. Eso es una problemática de inicio, en cuanto a la cuantificación. La identificación del tipo de raza. Me acuerdo que en redes sociales difundí este evento, y algunos compañeros me decían, el alano, el dogo, son los que estaban empleados en este tipo de combates. Pues no lo sabemos, porque siempre se utiliza la palabra genérica de Pedro Bravo, de caninos valientes, se utilizan
palabras muy genéricas, no se especifica. Hay en determinados contextos que sí, se utiliza los lebreles. En el caso de Diego Muñoz Camargo menciona los lebreles, pero los lebreles son los galgos. ¿Ustedes creen que los galgos tengan la capacidad de despedazar 100 indígenas como se mencionan en la fuente muchas veces? Yo dudo mucho. Hay una confusión bastante importante sobre los elementos auxiliares que acompañaban al perro. Las carlancas, que son los collares espinados de púa, ¿no?, que se le ponía al animal, o el escaupil, que era esa especie como de corcha de algodón, o pechera con lanceta. Muchas veces se habla de hierros que calzaban y vestían los animales, pero no lo sabemos. Yo hago un planteamiento en el estudio de posibles elementos que podían acompañar al perro, porque en la montería, en las actividades de cacería, en la baja, bueno, en la alta Edad Media, baja Edad Media, se utilizaban determinados tipos de elementos y probablemente se utilizaron también en el contexto de conquista. Sobre la disposición que ocuparon en las huestes, es muy diversa. Por ejemplo, para el caso de la conquista de México Tenochtitlan, nunca se menciona qué disposición ocuparon en el campo militar, a diferencia de en el contexto antillano. En las Antillas Mayores y en tierra firme siempre se menciona o bien que van a retaguardia cuidando los enfermos o las recuas de ganado porcino, o al frente, sobre todo por el tema de los ladridos del animal, como el choluiscuincle. Si ustedes se fijan en las plazas, cuando van con el choluiscuincle, es un animal muy callado, muy silencioso, no significa de que no ladra, pero es un elemento que siempre se repite en las crónicas, el impacto que le ejerce el ladrido. Y eso es muy interesante porque va a suponer una modificación táctica militar. Siempre en la alta y baja Edad Media vemos que las unidades caninas siempre se ponen en la retaguardia, a diferencia del ámbito antillano y en tierra firme, que se van a poner en primera fila, porque causan un terror psicológico sobre el nativo. Hablan las fuentes que se descomponen en la guasábara por el miedo, por los ladridos del animal. La figura del autor, también es muy importante estudiar la figura del cronista. La mayoría son religiosos, no tienen una formación militar, de ahí que no sepan muchas veces identificar la raza canina. Esa también es una cuestión importante. Están asociados, otra pregunta, la mayoría de estos animales están asociados a los capitanes. Incluso hay algunos de ellos que percibían una remuneración económica extra, sobre todo en el caso antillano. Más problemáticas, la evidencia iconográfica. La evidencia iconográfica donde aparecen estos animales usándose en los contextos bélicos es muy posterior, del último tercio del siglo XVI y sobre todo de principios del siglo XX. Hay un grabador holandés que hace una producción gráfica de grabados al agua fuerte muy interesante, Pieter van der Ham, donde traduce al holandés las décadas de Antonio Pedro Martín de Anglería y las ilustra de una forma muy bella, y contienen algunos grabados sobre el uso militar de estos perros. Problemáticas de interpretación en cuanto a la evidencia arqueológica. Aquí en México y en América Latina no se ha hecho trabajo de campos de batalla. Es una cuestión que no estamos debatiendo aquí, pero campos de batalla no se han trabajado. Solamente se ha hecho trabajo de campo con la guerra del Mixtón en 1550-1551. Entonces, ahí es un elemento fundamental para hacer trabajos de campos de batalla, para lanzarnos. Es verdad que la mancha urbana pues dificulta mucho hacer este tipo de trabajo, pero para nosotros y para este estudio en concreto sería fundamental para la identificación del tipo de raza que se utilizaba. Por tanto, yo lo que he hecho ha sido acudir a los museos de transhumancia, que ahí sí tenemos muchísimas evidencias arqueológicas de los pertrechos o de los elementos auxiliares que posiblemente se podían utilizar para los caninos en el campo de batalla. Bueno, sobre los pertrechos, les pongo aquí un ejemplo de Diego Muñoz Camargo. Dice: traían armas aventajadas y muy fuertes de hierro blanco. Decía esto a causa de que entre ellos no había hierro sino cobre, y que traían tiros de fuego, y animales fieros que los traían de trailla, para cacería, atados con cordeles de hierro, y calzaban y vestían hierro. Ese detallito. Esa es la descripción que hay del elemento auxiliar. No hay una descripción formal ni tampoco una identificación. Uno puede suponer qué tipo.
y de cómo traían ballestas fortísimas y leones y onzas muy bravas que se comían la gente, lo cual decían por los perros lebreles y alanos muy bravos que en efecto traían los nuestros. Aquí sí se especifica una segunda raza, los alanos, que sí es un animal bravo, ¿no? Pero los lebreles no creo que tuvieran un gran protagonismo en el contexto bélico, sí para el rastreo, para el tema del aprovisionamiento alimentario. De hecho, la lebrela que se encuentra Hernán Cortés en el puerto de Términos, pues le ayudó muchísimo para el tema del aprovisionamiento alimentario, la lebrela que se había quedado de la expedición de Grijalva en un comienzo. O aquí les pongo otro fragmento. Bien será, añadamos, la ayuda tan importante de los perros en defensa de nuestros españoles en aquellas partes en sus jornadas, pues tanto provecho han hecho de que hay larga experiencia, como se ha visto en la pacificación de Costa Rica, Veragua, Santa Marta, Musos, Guali, Antioquia, que es donde más se han usado de ellos, por haber sido los indios muy belicosos y traidores, particularmente en Musos, donde usaron tanto la hierba de 24 horas y el comer carne humana, con que acabaron muchos de los nuestros y muchos más fueran, si no fueran por el mucho temor que cobraron a los perros, que el tiempo que los entraron en la tierra estaban para dejarla a los nuestros, como otras veces ya había sucedido, despoblarla, como lo dicho Pedro de Ursúa, y lo estuvo hasta que el capitán Luis Lanchero la pobló, la cual hasta hoy dura y durará largos años. Y en otras pacificaciones se ha hecho la experiencia, ¿me llego a leerlo?, cuando hay guasábaras ayudando muy bien armados por amor de las flechas, armados. No sabemos qué tipo de armadura, pero sí llevaban un tipo de equipamiento secundario. Aquí nosotros hacemos una propuesta, ¿no?, de un posible equipamiento que podían llevar estos animales. Son los collares de púas, las carlancas, el escaupil. Les comento que esto está abierto al debate. Esto todavía es una propuesta morfofuncional que todavía no está. El escaupil, que podía ser una especie, bueno, el iscahuipili, ¿no?, la corcha, ¿no?, que se ponían los guerreros mexicas y que usaron también los españoles, y la barda, que era una especie como de peto de cuero que se usaba mucho en la montería. Y algunas veces se le ponía una malla fina metálica, la barba. Tenemos una problemática en cuanto vamos a hablar de las carlancas. Vemos en las fuentes iconográficas que aparecen los animales. Bueno, aquí a quien le interese el tema, pues después se lo puedo pasar. Las carlancas están generalizadas desde la antigüedad. Tenemos muchísimas evidencias, ¿no?, de elementos para cubrir el cuello del animal, para protegerlo. Incluso en el lienzo de Tlaxcala, si ustedes se fijan, pues aparece en la escena de Chalco, pues aparece aquí un canino, ¿no?, con una carlanca de aro, seguramente que tenía un pasador, son unas carlancas que se abren, pero ya hay una mala representación iconográfica, porque la carlanca de aro solamente se dio lo que era en la parte de la Europa oriental y en Asia. Entonces, ya partiendo de ahí, las fuentes iconográficas muchas veces son imprecisas y hay que tener mucho cuidado. Como les digo, está muy presente incluso en Pompeya. Aquí vemos una carlanca, las cuales no las tiene, tiene el pasador. En el libro de cacería de Gastón Febes vienen ahí muchísimas tipologías, ¿no?, del equipamiento que se usaban para los animales. Y bueno, lo primero, tenemos que ver la clasificación que hay de este tipo de instrumentos. Esta es la que les digo, la que aparece representada en el lienzo de Tlaxcala, pero es un tipo de carlanca que no se dio, nunca usaron los españoles en el contexto americano, igual que la de púas engarzada, esa sí se dio en la península itálica, pero no tenemos evidencia en los museos de transhumancia de la península ibérica, ni acá, que se usara. Y después están las carlancas de hierro ensambladas, de hierro articuladas, que estas son las que se documentan en los museos de transhumancia de España, ¿no? Siempre están provistas normalmente de tres púas, porque se mencionan en las fuentes que en el día de San Antón se bendecían
para que San Antón también es el protector de los animales, del ganado. Entonces, para que el animal, normalmente el mastín, se utilizaban para protegerle el cuello del ataque de los lobos, estuviera protegido, ¿no? También tenían ese carácter simbólico. Seguramente que fue este tipo de carlanca o de hierros a los que alude, ¿no?, Diego Muñoz Camargo. Esta tampoco se usó en el contexto en la península ibérica. Esta es la que le comento, la que está al lado derecho, es de pechera con lanceta. Bueno, Henry Davis plantea, ¿no?, en su enciclopedia, ¿no?, todo tipo de pertrechos que podían tener los animales. Esta evidencia en Warburg ya se perdió en la Segunda Guerra Mundial, pero sí tenemos fotografías. Eso es de una barda, ¿no?, auténtica de principios del siglo XVII. De hecho, tenemos también, ahí tiene una evidencia de barda en un tapiz, la colección Ripley, que hace recreaciones, ¿no?, sobre el posible equipaje que podían tener estos animales. Evidentemente serían los capitanes. Y aquí tenemos un ejemplo de una barda mucho más acabada. Esta está en la Real Almería de Madrid. Es original. Era del lebrer de Carlos V. Felipe II, en 1588, dispuso que los reales arsenales de su papá no se vendieran. Entonces, cuando ustedes vayan a la Real Almería, ya verán que todo lo que hay es auténtico. Porque siempre en contextos de crisis, lo primero que se vendía eran siempre los pertrechos, ¿no?, todas las armas. Para concluir, bueno, aquí les muestro un ejemplo de problemas de interpretación iconográfica. Fíjense, aquí tenemos un pasaje que es el acto de devoramiento de los perros de Vasco Núñez de Balboa, del cacique Cuareca y de todos sus súbditos, ¿no? Es un grabado al aguafuerte que está en el tomo 4 de la enciclopedia de Debril. Si ustedes ven acá, bueno, los naturales tienen rasgos totalmente occidentalizados, ¿no? Se ven cabezas cercenadas, pero después, cuando uno empieza a buscar, veo un grabado y una pintura, un grabado de Coltsius, que se titula Camus, ¿no?, y sus compañeros devorados por un dragón, que se basa en un pasaje mitológico de Virgilio, donde, si ustedes se fijan, los trozos que están cercenados de la cabeza son exactamente igual que los que nosotros encontramos acá. Igual. Es decir, para el contexto americano, el acervo iconográfico de temáticas de la antigüedad y medieval se traslada, ¿no?, al escenario americano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces utilizamos las fuentes iconográficas, es que aparece aquí el animal. Esto se dio, ¿no? Una interpretación literal, y sí tenemos que tener mucho cuidado. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Agradezco también, como todos mis compañeros, a los organizadores por la invitación a este coloquio. Y el... Nosotros hemos oído una serie de ponencias que están inscritas en esta historia científica, en esta historia racional. Pero si queremos aplicar estas categorías al pasado, pues vamos a cometer graves errores, porque lo que se hacía antes del siglo XIX no es historia, es retórica. Esta retórica maneja una narrativa basada en modelos morales. No tiene que ver tanto con lo que sucedió realmente, sino con que eso que sucedió nos sirve para dar enseñanzas, para buscar la salvación, para exaltar valores como la valentía o el arrojo. Y todas estas historias, pues, no narran hechos. Esta historia tiene fuertes cargas emotivas, porque esta historia trata de convencer, trata de argumentar para ganar pues diferentes cosas, ¿no? Cada uno tiene sus propios intereses. Los frailes para defender a sus instituciones, los españoles para defender sus acciones y para pedir premio por sus hazañas, y las mismas comunidades indígenas, vamos a ver, los dirigentes de esas comunidades también están narrando su versión histórica para solicitar
favores, ¿no? Son lo que se llamaba en la época relaciones de méritos y servicios. Estamos entonces ante personajes que transitan entre la realidad y la ficción. Nosotros hacemos una diferencia clara entre, no sé, Superman y Trump, ¿no? Todos sabemos que Superman y Trump, uno es un personaje ficticio y otro es un personaje lamentablemente real. Pero en aquella época no existe esta diferenciación. Es tan real el rey Arturo como Carlomagno, ¿sí? Y entonces todo lo que vamos a ver al hacer estas biografías, ¿no? Al ver esas biografías es que van a mostrarnos facetas de este personaje e incluso cada época va a tener su propia visión de esos personajes. Sobre todo personajes tan controvertidos como Cortés van a ser continuamente revisados, reelaborados a partir de las necesidades de cada época. Los personajes históricos entonces de este tipo, como Cortés, son reelaboraciones retóricas que responden a momentos históricos determinados. Sabemos de ellos gracias a testimonios que nos han dejado tanto los libros impresos como las imágenes, ¿no? Las imágenes y los libros son fuente fundamental para esto. No debemos olvidar que tanto las imágenes como los libros son discursos que proceden de ámbitos oficiales, es decir, no son los más iguales, no son la gente del pueblo la que emite sus discursos, son gente que tiene poder o que pretende tener poder. Y esto nos va también a marcar el tipo de discursos que se dan. Voy a dividir mi exposición en tres etapas, ¿no? Tres etapas que tienen que ver con, centenarios o celebraciones que se dieron a lo largo de los siglos coloniales respecto a este hecho que fue la conquista de México Tenochtitlan. Una primera etapa abarcaría desde 1521 a 1621, ¿no? Nueva España está naciendo, ¿no? Y los principales constructores de la imagen de Hernán Cortés son primero el mismo, ¿no? Sus cartas de relación, se publican en Sevilla en 22, en Nuremberg en 24, tienen un gran éxito, están construidas a partir de una concepción épica, una retórica épica, jamás pensó Cortés en que se iban a publicar, ¿no? Es una relación de sus hechos hacia Carlos V para que Carlos V pues, le dé los premios que se ha merecido por sus hazañas. Un segundo grupo es el imperio, ¿no? Cómo está construyendo el imperio su imagen, ¿no? Conquistadora, Francisco López de Gómara, y por supuesto Antonio de Herrera a fines del 16, que sobre todo Antonio de Herrera es importante porque nos está dando la imagen de una España que está siendo ya atacada por los otros países, por Inglaterra, por Francia, por Holanda, como un país que está llevando a cabo una conquista militar brutal, un poco la escena que nos mostraron hace rato de los perros en el libro de Théodore de Brie, y que un poco estos libros, estas historias oficiales, tratan de mostrar las hazañas de estos guerreros como hazañas gloriosas y de ninguna manera detestables o deleznables. Un tercer sector serían los frailes, ¿no? Los frailes están muy interesados en promover la imagen de Cortés, sobre todo los franciscanos, porque recuerdan, los franciscanos encontraron en Cortés uno de sus principales aliados y apoyos. Recién llegados los franciscanos, recuerdan, en 24, Cortés le da a uno de ellos, a Fray Toribio de Motolinía, el encargo de que conserven paz a la Ciudad de México, y los franciscanos recibieron todo el apoyo de los aliados de Cortés, de Bachecatzin, del señor de Texcoco, Iztlisóchitl, del calzón sin Francisco Tanganchuan en Michoacán. De hecho, los franciscanos llegaron primero a sus palacios y fundaron sus primeros conventos en estas zonas donde los aliados de los de Cortés estaban asentados. La idea de los frailes, desde Motolinía, después con Mendieta y Torquemada, es considerar a Cortés como Moisés, ¿no? Incluso Jaime Cuadrillo tiene un interesantísimo libro que se ha mencionado hace rato,
sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué Moisés? Porque retóricamente Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces retóricamente Cortés funciona como Moisés porque sacó a su pueblo, los indígenas, de la esclavitud, del pecado, de la idolatría, ¿no? Como ven, la retórica funciona con una libre asociación. ¿Qué tiene que ver Cortés con Moisés? Nada. Pero retóricamente puede funcionar como el salvador del pueblo indígena, ¿no?, en un término muy general, de la idolatría, ¿no? Y por eso los franciscanos consideran que la conquista fue un hecho necesario para la introducción del cristianismo. Otro sector que también está construyendo estas imágenes son los encomenderos, los hijos de los conquistadores. Un humanista como Francisco Cervantes de Salazar, al que le paga el ayuntamiento de la ciudad para que haga una historia de la conquista, ¿no? Juan Suárez de Peralta, etcétera. Todos estos hombres están escribiendo sobre la conquista, pero ellos no participaron en la conquista, ¿no? Son sus padres, son las glorias de sus padres, y lo que están haciendo es solicitando al rey que reconozca los méritos de sus padres en ellos. Recuerdan que en la segunda mitad del siglo XVI, a partir de las leyes nuevas de 1542, comienza a limitarse los beneficios que les dieron a los encomenderos, y prácticamente para finales del siglo los encomenderos, la mayor parte de ellos, están en la pobreza, ¿no? Estas relaciones de méritos y servicios entonces utilizan la conquista como una exaltación de los méritos de sus antepasados para que el rey les dé a ellos, sobre todo, básicamente, cargos. En este contexto debemos entender, por ejemplo, la famosa fiesta de San Hipólito, el 13 de agosto, y el paseo del pendón que se hacía durante esta fiesta, donde los principales miembros del cabildo participaban recordando este hecho y recordando los mártires de la conquista, es decir, los mártires españoles de la conquista, no los mártires indígenas. El cabildo tiene un papel fundamental en la conformación de esta idea de la conquista como un hecho fundador del territorio nuevo hispano. Y finalmente estarían los letrados, ¿no? Estos letrados como Antonio de Saavedra Guzmán, a principios del siglo XVII, hace un enorme poema épico que se llama El Peregrino Indiano, y que es una exaltación de Cortés y de la obra de Cortés. Muchos de estos poetas no solamente están exaltando a Cortés, están pagados también por los interesados en la exaltación. Y finalmente estaría como un último sector la nobleza indígena. La nobleza indígena es una nobleza que también ha sido de alguna forma vapuleada por las leyes nuevas, se le ha quitado muchos privilegios, y esa nobleza indígena también está exigiendo que se le reconozcan sus méritos y servicios en la conquista. Es el caso que todos conocemos de los tlaxcaltecas, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Y eso se refleja sobre todo en los códices indígenas. El tema central de estos discursos indígenas, que no se dan todavía a nivel textual, salvo quizás Diego Muñoz Camargo y otros, es que los indígenas nobles son fieles a la corona, siguen siendo fieles al rey, y se les están quitando sus privilegios. Perdón. Tienen ahí una de estas imágenes, ¿no?, que es la crónica de López de Gómara, esto que ya no pasó, ya no dio tiempo de pasar, de los perros utilizados como armas de guerra. Pero lo interesante es que aparece Cortés y la Malinche en un ámbito negativo, ¿no? Es Cortés el que manda los aperreamientos, y esto va a ser una de las denuncias que se hacen. Pero en general la visión de Cortés en los códices es bastante positiva, ¿no? Vean aquí a Cortés con la Nueva España atrás y Moctezuma vencido. Estas dos imágenes van a ser fundamentales, quiero que las conserven en su memoria, porque vamos a ver, van a ser importantísimas en la construcción posterior de la figura de Cortés. Los franciscanos, recuerdan, fueron recibidos por Cortés en 1524, en varios murales aparece esta escena del recibimiento, y por esto los franciscanos lo tienen como uno de sus principales héroes.
En la mañana, en la primera conferencia, se había hablado de esta gran celebración de 1621, ¿no? esa conmemoración del centenario. Esta conmemoración además coincide con la salida de la primera obra de tipo aparicionista, el libro del padre Fray Luis de Cisneros, sobre la Virgen de los Remedios. Con la Virgen de los Remedios, antes que la Virgen de Guadalupe, es la primera patrona de la ciudad, es la que es traída continuamente para que cuando no llueve ya por junio traiga las lluvias, y es muy significativo que esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de los Remedios, se comienza a asociar con la conquista, ¿no? Incluso se dice que la imagen de la Virgen de los Remedios fue una imagen traída por los conquistadores, abandonada allí en el cerro de Totoltepec cuando iban en la huida de la Noche Triste, y después reencontrada, convirtiéndose en una de las grandes patronas de la ciudad y en una de las vírgenes conquistadoras, ¿no? En Puebla tenemos la otra conquistadora, en el convento de San Francisco, ¿no? Esas vírgenes conquistadoras se convertirán en un tema central, y asociadas a ellas se comenzará a hablar de Cortés también como parte de este hecho glorioso de la conquista, donde la Virgen misma participó. En 1648 se publica esta obra de Miguel Sánchez, ¿recuerdan? La Virgen de Guadalupe, que se convierte en la patrona de la conquista, y en este extraordinario libro, que es un aparato retórico que compara las apariciones de la Virgen de Guadalupe con el libro 12 del Apocalipsis, y habla de la Virgen de Guadalupe como una virgen apocalíptica, se habla de Cortés como San Miguel y de sus guerreros como los ángeles que expulsaron al demonio. De nuevo el tema de la idolatría. El demonio es la idolatría, y los ángeles que expulsan del cielo a los demonios se van a asociar, se van a vincular con Cortés y sus conquistadores. Un interesante estudio que está haciendo en este momento Iván Escamilla trata sobre todo de estos temas, de cómo se asocia Cortés con las imágenes milagrosas de la ciudad, que comienzan a ser muy exitosas. Recuerdan que en este momento, entre 1621 y 1721, se está haciendo precisamente, se está construyendo las identidades novohispanas. No es una, son varias identidades novohispanas, y en esas identidades tiene un papel fundamental la conquista. Por supuesto que los religiosos continúan con este tema de la conquista como un tema central para justificar la cristianización, y en 1632 se edita la crónica de Bernal Díaz del Castillo. La edición parte de una orden religiosa llamada la Orden de la Merced. Ustedes recuerdan que precisamente uno de los sacerdotes que llegaron con las huestes de Cortés era Fray Bartolomé de Olmedo, un fraile mercedario, y la Orden de la Merced está exactamente haciendo esto cuando está editando la crónica de Bernal Díaz del Castillo. En esta crónica está interpolada una gran cantidad de hechos que realizó Bartolomé de Olmedo. Jamás mencionó estos hechos Bernal en su obra, pero la edición interpolada fue fundamental para elaborar todo un discurso alrededor del papel fundamental que tuvo la Orden de la Merced en la conquista. Ven, incluso la portada de la edición aparece en la misma altura Cortés y Olmedo, ¿no? La mano y la boca, ¿no? A Olmedo se le atribuyen bautizos de caciques, en fin, una serie de hechos que... y la primera evangelización, entonces, se remonta, digamos, este primer encuentro, y los mercedarios, antes que los franciscanos, llegaron aquí. Otro autor religioso que tiene un papel también fundamental en este rescate de la conquista, recuerdan, es Fray Agustín de Betancourt, un fraile franciscano que escribe a fines del siglo XVII una famosa crónica de la orden franciscana, donde también se remonta al pasado indígena, a la conquista y después a la evangelización. Todo eso está construyendo una serie de elementos narrativos que los criollos comienzan a utilizar como símbolos de su identidad. Recuerden que en 1689 el don Carlos Sigüenza y Góngora está publicando por encargo del mayordomo de la,
de la casa de Cortés. Los descendientes de Cortés ya no vivían en México, viven en Italia, y como el patrono, los patronos del famoso Hospital de Jesús, los herederos de Cortés encargan, por medio de su mayordomo, este libro que se llama Piedad Heroica de Don Hernando Cortés. Es un libro que exalta, obviamente, el valor no solamente militar, sino el valor cristiano del conquistador. Esto se va a reflejar también en biombos, cuadros, enconchados, con escenas de la conquista, que también ha estudiado mucho Jaime Cuadriello, y en esta exposición que nos dio sobre la gran exposición que hubo en el Munal de los Pinceles de la Historia, muchos de esos cuadros van a aparecer, ¿no? Y el tema de la capilla de los talabarteros, que también nos ha mostrado Jaime hace rato. Pero curiosamente, frente a este despliegue de imágenes sobre la conquista, va a darse también una decadencia del famoso Paseo del Pendón, ¿no? Es el 13 de agosto, llueve, ya nadie quiere salir porque se arriesgan a las lluvias, ya a veces salen en carruajes, ni siquiera ya salen en caballos, continuamente hay quejas por parte del virrey, de las autoridades españolas, de que ya los criollos no quieren salir en el Paseo del Pendón, y eso nos está hablando de un cambio de mentalidad, no solamente hacia Cortés, sino hacia el mismo hecho de la conquista, y que vamos a ver después. Sigue funcionando también la historia imperial, ¿no? Recuerda, Antonio de Solís escribe su famosa historia de la conquista, ¿sí? Y al mismo tiempo también los indios siguen participando de esta exaltación de la conquista, demostrando su fidelidad a la corona, ¿no? Solicitan méritos, solicitan privilegios, y en ese contexto se están escribiendo los famosos títulos primordiales, ¿no? Vienen aquí algunos ejemplos, ¿no? Cortés derribando a los ídolos, esta es una de las imágenes que nos mostró Jaime hace rato, ¿no? Cortés llega tarde a misa a propósito para que el fraile lo azote, porque entre los dos estaban de acuerdo para ponerle ejemplo a los indios, porque todos los indios llegaban tarde a misa. Entonces, poco para que vieran, hasta el conquistador lo van a castigar, y lo está castigando por este hecho, ¿no? Y después está este cuadro que también Jaime Cuadriello lo publicó, de Moctezuma y Cortés venerando a Santiago. Y entre 1721 y 1821 comienza a darse la siguiente etapa, que es una etapa de contrastes. Esta etapa es muy interesante porque tres personajes comienzan a entrar en competencia. La obra de Bernal había puesto, digamos, le había dado cuerpo narrativo a dos personajes que apenas estaban vislumbrados anteriormente. Estos dos personajes eran el rey Moctezuma y la Malinche. Estos dos personajes se convirtieron, desde fines del siglo XVII, en los reyes de América, ¿no? Es un tema que también estudió Jaime. Estos reyes de América eran los representantes de este mundo, de este nuevo mundo, cuyo pasado era tan glorioso como el pasado de europeo. Europa tenía como un pasado glorioso a Roma. México tenía como un glorioso pasado al Imperio Mexica, y el Imperio Mexica estaría representado por Moctezuma. Pero recuerdan que a partir de la segunda mitad del siglo XVI comienzan a representarse escenas de los cuatro continentes con parejas, un señor y una señora, el esposo y la esposa, reyes de Asia, de África, de Europa o de América. Y precisamente en este esquema de los reyes de América comienza a vincularse a la Malinche con Moctezuma como su esposa. Parecerá extraño, pero la retórica es así, ¿no? La retórica funciona de una manera muy, muy general, y en varios testimonios de fiestas que se dan a lo largo del siglo XVII, aparecen esas menciones, y salió Moctezuma con su esposa la Malinche, ¿no? Y en la fiesta la Malinche apareció como guerrera junto con su esposo Moctezuma. Y este tema de los reyes de América se volvió un tema fundamental en las pretensiones de los criollos, porque finalmente los reyes de América significaban el pacto, no la conquista.
¿no? Recuerden que los criollos a partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzaron a presionar para que se les reconociera una autonomía. No se les reconoció, nunca tuvimos cortes como tenía Aragón o Navarra o los países o los estados integrados al imperio en Europa. El único representante legal de este imperio era precisamente el Cabildo de la Ciudad de México. Y como un discurso histórico sobre esta presencia de un reino autónomo antes de la llegada de los españoles, Moctezuma y la Malinche se habían convertido entonces en estos reyes de América que justificaban que esto no había sido una conquista. Antes de la conquista, Moctezuma había entregado a Cortés el reino y esto se había realizado entonces como un pacto. Los criollos apelaban al pacto y no a la conquista como un hecho. Y este tema comenzó a desvincular la figura de Cortés de la identidad de los criollos. Comienza a debilitarse esta figura de Cortés, ¿no? En 1721, precisamente para las fiestas de 21, el Paseo del Pendón se tiene que reanudar por decreto del virrey, porque ya hacía años que no se llevaba a cabo. Lo que significa que los criollos ya no les interesa celebrar a Cortés. Ahora están celebrando precisamente esto, el pacto entre España y Nueva España, el pacto representado por Moctezuma y por la Malinche. A fines del siglo ya está abierta la crítica de Cortés. Cortés es el asesino de Cuauhtémoc, bueno, Andrés Cabo, este jesuita expulsado que está en Europa, en Italia, escribiendo unos anales, habla del crimen terrible que cometió Cortés contra Cuauhtémoc, ¿no? Al mismo tiempo, la corona está exaltando la figura de Cortés, porque la corona está insistiendo en que esto fue una conquista y la conquista implica sometimiento. La exaltación de la figura de Cortés se ve perfectamente cuando el cardenal Lorenzana publica, reedita las cartas de relación, de Villagigedo levanta el cenotafio que nos mostró Jaime hace rato, en 1794, se da un gran discurso, ¿no? Y finalmente esto es lo que vamos a ver. Aquí tienen a Cortés, a Moctezuma y a la Malinche. Fíjense, atrás la Malinche vestida como una reina mexica, con su copili y su gran penacho de plumas en el hombro, igual que Moctezuma. Moctezuma y la Malinche venerando a la Virgen de Guadalupe junto con la monarquía española. Y aquí tienen este cuadro que también Jaime dio a conocer, de Cortés besando a Moctezuma, pero en un acto que nos recuerda de nuevo retóricamente el beso de Judas. Curiosamente, los indígenas, a diferencia de lo que pensamos, los nobles indígenas están recuperando a Cortés. Mientras los criollos lo están olvidando, los indígenas lo están recuperando. Porque recuerdan que a partir de los famosos títulos primordiales, es precisamente que comienzan a dibujarse estos mapas o estos cuadros, estas narraciones, donde Cortés forma parte fundamental de la fundación de estos pueblos. Cortés es el representante de Carlos V y por lo tanto es el que pactó con esos pueblos, les dio sus tierras y estos pueblos utilizan esto para defender sus tierras y sus privilegios frente a la imagen, frente a lo que la corona española del siglo XVIII está realizando. Recuerdan, la corona española del XVIII, con las reformas borbónicas, está exigiendo a las comunidades indígenas, como también a los criollos, una gran cantidad de tributos que no están dispuestos a pagar. Claro, esto termina en 1810, 1821, con una visión totalmente negativa de Cortés, de la Malinche, y por supuesto de Moctezuma, y de los tlaxcaltecas. Se convierten en los traidores y el único héroe será Cuauhtémoc. Pero esa es una historia que todos conocemos. Muchas gracias.